Nos reunimos con la población de aquí, de San Francisco Macorís, que se está dando cuenta del abuso que han implantado contra una sola persona, habiendo seis, y de seis sueltan cinco, y la única que todavía estamos pasando, lo que estamos pasando el día de hoy es la esposa mía, Romery Cruz Olivo. Queremos que la justicia tome cuenta en el asunto, porque no es fácil lo que se está pasando. Cada muchacho, uno para un lado, uno para donde una tía, otro para otra tía. Y si la ley corre para todo, es para todo. No es justo que de cinco haga una sola presa, que sea la de nosotros. ¿Por qué no le dan libertad a esta joven? Bueno, esas son decisiones de los jueces, porque ellos son los dios aquí. Aquí ellos son los que hunden y salvan. Y yo creo que ellos lo que han tratado de hundirnos nosotros, porque nosotros lo que queremos es la libertad de una muchacha inocente, que no le ha hecho un daño a nadie. Por eso está esta cantidad de gente en apoyo a ella, porque sabe que nunca ha hecho lo mal hecho. Si fuera una gente mala, que el pueblo lo sabe, que no se merece estar esta persona aquí, no tuvieran esta gente hoy aquí, en fin. ¿Qué tiempo tiene ella ya detenida? Ella tiene como para tres meses, para cuatro. Está bien. Habiendo seis, y de seis sueltan cinco, y la única que todavía estamos pasando, lo que estamos pasando el día de hoy es la esposa mía, Romery Cruz Olivo. Queremos que la justicia tome cuenta en el asunto, porque no es fácil lo que se está pasando. Cada muchacho, uno para un lado, uno para donde una tía, otro para otra tía. Y si la ley corre para todo, es para todo. No es justo que de cinco haga una sola presa, que sea la de nosotros. ¿Por qué no le dan libertad a esta joven? Bueno, esas son decisiones de los jueces, porque ellos son los dios aquí. Aquí ellos son los que hunden y salvan. Y yo creo que ellos lo que han tratado de hundirnos a nosotros, porque nosotros lo que queremos es la libertad de una muchacha inocente, que no le ha hecho un daño a nadie. Por eso está esta cantidad de gente en apoyo a ella, porque sabe que nunca ha hecho lo mal hecho. Si fuera una gente mala, que el pueblo lo sabe, que no se merece estar esta persona aquí, no tuvieran esta gente hoy aquí, en fin. ¿Qué tiempo tiene ella ya detenida? Ella tiene como para tres meses, para cuatro. Está bien. Porque si ya están afuera los otros, ¿por qué están aquí? Además quedan. Están más afuera. ¿Por qué más queda ella? ¿Eh? Todo el mundo ahí. ¿Verdad?